Buenas tardes, buenas noches. Yo os dije que no se podían meter datos en la microbi, no, porque no tiene teclado, ¿no? Tú no puedes meter nada si no tiene teclado. Os mentí, pero como no sabéis, os tragáis todo lo que os dicen. Que es la razón de la educación, que no te puedan engañar. Yo os he engañado, es fácil, es muy fácil engañar a la gente que no ha estudiado. Muy fácil. ¿Vale? Cuanto menos estudia, más fácil es de engañarte. Mi padre me decía, estudia para que no te engañe, efectivamente. Hay una cosa que se llama puerto serie, a ver si me acuerdo, con el que te puedes comunicar. Entonces hay un sale un monitor por aquí, Show Serial, donde tú puedes escribir, se lo manda a la microbi hace cosas según lo que tú escribas. Obviamente en trabajo, si tú tienes la microbi puesta aparte, no tienes un teclado al lado. Pero sí te puede servir para conectarle, no sé si habéis visto películas de hacker, que llega el tío, conecta un teclado así, se pone a teclear y funciona. Pues eso, se conecta al puerto serie y empieza a mandar órdenes. Otra cosa es que eso en la vida real no pasa así, pero que es una forma de mandar órdenes a un sistema que no tiene en principio una interfaz, de ratón, teclado, algún monitor tiene que tener. Pero bueno, tú puedes conectarte al puerto serie, tú tienes tu monitor, tu tecladito pequeño y puedes mandar órdenes y hacer que la máquina haga lo que tú quieres, ¿vale? A lo que iba, por aquí hay no sé qué, yo no lo encuentro, a ver si lo encuentro. Luis Salle, Light Level, tiene que haber serial por aquí. Aquí está, text input at output. Use your computer's keyboard, no sé qué, no sé cuánto. Open the serial console. Mira, aquí está. Mira, anda, mira, si viene aquí el ejemplo. Y lo que os digo, que lo dije ayer en el vídeo, es que yo no necesito que nadie se ponga encima mía para aprender lo que yo quiera. Yo no lo necesito. No necesito a alguien diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que aprender. Tío, si tenéis internet entero. Otra cosa es la parte que queráis usar de internet, ¿vale? Si queréis usar la letra, que es la cosa que entre las letras W y Y más que otra tecla del teclado, pues cosa vuestra, pero yo puedo decirle, crear una variable que sea. Ayer puse que te pregunte el nombre. Es que es lo típico. Dejar el teclado ya y apagar el monitor, por favor. Que no será ni el primero ni el último que se pone a jugar. Yo estoy jugando ya. No sé, es que lo típico es el nombre. Yo quiero preguntar otra cosa. Venga, apodo. ¿Cómo quieres que te llame? Prim, hola, apodo. ¿Vale? En principio, tú ejecutas esto, bueno, tengo que explicar. La mayoría de los lenguajes de programación son generales, tiene 200 y pico palabras con las que tú puedes hacer programas, pero ya está. ¿Vale? Entonces, eso lo aumentan con librería, igual que ¿cómo es? Los DL de los juegos, ¿cómo es? Los DLC de los juegos, pues le ponen DLC, pero para aprender cosas y para hacer cosas útiles, no como en los juegos. ¿Vale? Los juegos son muy útiles. Entonces, si quieres matemática, pues te hacen una librería de matemática y tienen raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, mil cosas. Si quieres manejar la microbit, el mismo lenguaje, le hacen los que crean la microbit, hacen una librería, te la dan y dices, bueno, pues ya puedo usar la microbit con tu lenguaje favorito de programación. ¿Por qué Python? Porque si miráis en cualquier página, de los lenguajes que más se usan es Python, no el que más en el trabajo, pero para aprender no está mal. Yo usaría C++ u otro, pero vamos, a mí me da igual. Lo que no usaría nunca son bloques, nunca jamás. Yo con 12 años ya estaba programando con código y no fallecí, no me morí, sino simplemente aprendí. Entonces, yo creo que respetar la inteligencia de la gente. Decía, oye, tú eres inteligente para esto, tío. No te voy a enseñar una cosa que está por debajo de tu nivel. Bueno, voy a ver cómo funciona. La ejecuto, no vamos a tocar las placas porque ya se han cargado tres cosas la semana pasada y yo creo que ya este año, el año que viene, lo plantearé para que solo toquen las placas y los dispositivos gente que saque 10. Pues si no, hay gente que no valora lo que se hace aquí ni lo que se consigue, entonces esa gente no merece tocar ni una placa. Si quieren que se la compre. ¿Cómo quieren que te llame? Nightlings.
Lince de la noche. Hola, Nightlings. Y se repite porque está en el while true. While true es mientras es verdadero, esto es una condición, pues la condición siempre es verdadera, así que este bucle se va a repetir hasta el infinito. ¿Cómo quieres que te llame? Lince de la noche. Voy a hacer tres y luego os dejo a ustedes, ¿vale? Está el código ahí, está el vídeo, está todo. Uno, y yo subo el vídeo.